Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Vasco y tengo 20 años de edad. Bueno, mi papá fue quien me inculcó un poco esto de andar en bicicleta, ya que también él desde muy joven andaba en bicicleta y se transportaba en ella, tanto para sus puestos de trabajo, para su estudio, para visitar familia. Y pues también me ha inculcado un poco desde pequeño la bicicleta y me ha gustado bastante. Dependería mucho de, tal vez del estado de ánimo. A veces me gusta mucho salir en carretera, ya que tal vez puedo tomar ciertos estilos diferentes, ¿sí? Lugares más planos, en rutas y diferente así. Y otras veces me gustaría mucho más la montaña para entrenar un poco más la fuerza, el ánimo de, tengo mucho ánimo de subir la montaña y arranco para allá. Bueno, que le sigan intentando mucho, que le sigan haciendo, que siempre se va a sentir el agotamiento en un momento, pero igualmente es bueno, es algo muy bueno, se disfruta bastante y también es bueno para nuestro bienestar físico y mental. Eso dependería tanto del trayecto que esté recorriendo en ese momento. Es decir, si voy en una ruta y es plana, puedo tal vez hacerlo más en velocidad, pedalear más fuerte para ser más veloz. Pero si comienza a haber una pendiente elevada, bajar un poco la velocidad y mantenerse una constancia. Así no me agotaré tanto, no se agotará uno tanto y tiene un ritmo constante de subida. Actualmente pues uso mucho es la MTB, que me sirve tanto para ruta como también para montaña, y me ha gustado bastante. Me ha gustado porque es buena, es grandecita y no me genera tal vez tanto cansancio. Bueno, lo ideal siempre que hago es ponerme metas a mí mismo de llegar hasta cierto lugar sin parar, sin tomar hidratación, y bueno, entre más me vaya extendiendo y más larga la meta, va mejorando también ese rendimiento y la duración, la resistencia al trayecto. Claro que sí, principalmente por seguridad siempre ando con el casco, entonces siempre tengo el casco puesto, ya que esto nos puede proteger de una caída. Lo más riesgoso en una caída está principalmente en la cabeza, entonces por eso allí. También para andar en las noches tengo la luz, entonces instalo la luz en el casco para que pueda ser visible ante otros vehículos, o también ante otros ciclistas. Thank you.
Primera vez que te matas, ¿no? Pues déjame mostrarte cómo te podemos ayudar a tener tu final feliz. ¡Vamos! Es que hay muchas más maneras de morir. La gente tiene miedo a morirse por el dolor que van a sentir. Pero esa cosa es totalmente ridícula. Nuestros expertos crearon una fórmula que lo único que hace es darte felicidad y tener tu final feliz. ¿Y tú has pensado en matarte? Pues manejamos todos los métodos y los más garantizados para tu final feliz. El piquito de abeja, la última cena, la caída del ángel, el tiro de gracia. Y también prestamos servicios especiales con acompañamiento psicológico en la psiquiatría, la tuerca suelta, y también en la funeraria, la viuda alegre. Nuestros precios están para morirse y te aseguramos que vas a tener tu final feliz. Estamos en un lugar lleno de conocimiento, donde las personas se reúnen a compartir sus opiniones sobre diversos temas y así encontrar sus similitudes. Esta es la Universidad Tecnológica de Pereira, específicamente el edificio 7, conocido por los estudiantes como El Rayador. Esta es la Facultad de Educación. En este lugar se encuentra una obra que fusiona elementos emblemáticos de la historia, la literatura y la filosofía. Este impresionante mural es más que una simple decoración en las paredes de la institución. Es una expresión artística que invita a la reflexión y conecta a los espectadores con diversas corrientes de pensamiento. En el centro del mural se destaca una interpretación única del hombre de Vitruvio, en este caso representado siendo una figura femenina, que rompe con la linealidad de la obra y que le otorga otra perspectiva. Esta elección desafía las convenciones y sugiere una reevaluación de los roles de género. También se destaca que la mitad de esta figura es un esqueleto, donde contrastamos el hecho de la vida y la muerte. La presencia de esta figura rodeada por la célebre frase de Levi Strauss, la cultura es la que nos hace humanos y que nos permite trascender nuestros límites biológicos y crear un mundo de significado y propósito, subraya la importancia de la cultura en la construcción de nuestra identidad y en la búsqueda de significado de la existencia humana. El mural se posiciona como una mezcla de figuras notables que han dejado huella en diferentes campos del conocimiento. Entre ellas se destaca Camilo Torres, el revolucionario colombiano cuyo legado perdura en la memoria colectiva. Su presencia simboliza la lucha por la justicia y la búsqueda de un cambio social significativo. En otra esquina se encuentra Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán quien aporta una dimensión filosófica profunda al mural, como sus ideas sobre la evolución del poder y de todos los valores que se entrelazan en la obra. También observamos a Gabriel García Márquez, el célebre autor colombiano y premio Nobel de Literatura. Es representado en el mural como un tributo a la riqueza cultural y narrativa de América Latina. Sus obras, impregnadas de realismo mágico, han trascendido fronteras y continúan inspirando a generaciones. Por otro lado, podemos ver a Max Weber, el sociólogo y filósofo alemán, quien hace referencia a la sociología y a la teoría de acción social. Su presencia en el mural invita a reflexionar sobre las estructuras sociales y la influencia de la cultura en la formación de la sociedad. Este mural en el edificio 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira es muy significativo, ya que es una invitación a explorar la riqueza de la historia, la filosofía y la literatura. Al verlo, sientes el impacto cultural que representa cada figura allí plasmada, y cada quien se da cuenta de lo importante que es la presencia de esta obra.